The title for the next presentation is called Living Labs, The World Transforms into a Laboratory. Now our speaker, let me introduce her. She's Laura Garcia-Vitoria, and I'll be having her come up to the podium or sit at her seat. The presentation will be in Spanish, but I understand that there were English slides that she'll put up. Also to her left is Andre Lochelle, who's the president of the Territories of Tomorrow Foundation. He will be here primarily to answer questions at the end of the presentation. Our speaker, Laura Garcia-Vitoria, will review the concepts of living labs and how they are addressing challenges related to such things as healthcare, energy, innovation, education, cities of the future, and creativity. She will also review how new technologies and strategies for design are responding to our changing world. Laura Garcia-Vitoria is the honorary president of the Living Labs, an area of Latin American and Caribbean innovation, and vice president and scientific director of the Foundation of Territories of Tomorrow, of which she's a founding member. And as a specialist in cities and neighborhoods of knowledge, she is focused primarily on the promotion of innovation through relationships based on economy, encouraging cooperation, and funding between different economic models. Her work on the virtual university in 1994 placed Laura at the head of ARPEnTeC, the European Association of Art, Education, and New Technologies, a network of teachers, researchers, and territorial actors born after the Venice Appeal launched at the Corner Museum in the spring of 1996. ARPEnTeC was launched as a consortium for territorial knowledge economy. She has addressed the topic of the knowledge economy through the program called Cities and Territories of Knowledge, presented at the Institute for Prospective Technological Studies in Seville, at the World Summit in Tunis, and in discussions on territorial cohesiveness policy for the European Union, and in variations in terms of smart specialization territories. The thematic network and open innovations are primarily those dedicated to smart cities, health, and disability. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Laura Garcia-Vitoria. Muy buenas tardes. Es un honor para mí haber sido invitado ante esta asamblea. Quisiera decirles que estamos en México y que tanto el taller como la conferencia se hace en castellano, porque es importante guardar en esta economía del conocimiento el idioma propio del país donde se va. Como introducción les voy a decir que hubo últimamente un congreso en París sobre las ciudades vivas, y un gran escritor francés hizo el resumen del coloquio y dio también al final la conclusión del coloquio. Y su conclusión era que en ese coloquio se había hablado todo menos de las ciudades inteligentes, lo que ahora se llama también ciudades vivas. Por supuesto, nos dijo también que en una ciudad, nadie le gusta vivir en una ciudad boba, pero tampoco a nadie le gusta ser constantemente espiado, Y nos propone, este señor nos propone de ir de la data polis que nos proponen algunas empresas a la participapolis. Salió el 15 de septiembre de este año en un periódico francés. Vamos a definir en primer lugar qué es los espacios de innovación, porque hay hoy en día una confusión entre ciudad inteligente, ciudad vida, ciudad digital, living lab, fab lab, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a definir lo que es estos nuevos espacios de innovación que hacen que la ciudad sea inteligente y que un territorio sea inteligente. En realidad son ecosistemas de innovación que son llevados a cabo por el usuario en un contexto territorial, puesto que la innovación debe ser hoy en día territorial para que pueda desarrollarse económicamente. Y en estos espacios se integra la universidad, el investigador y todos los responsables de ese territorio. Se trata de un ecosistema abierto y que estimula la co-creación, la innovación, por supuesto, y que produce servicios, innovaciones sociales y crea nuevos mercados y permite nuevas prácticas. Como ustedes recordarán, Richard Florida nos hablaba en su primer escrito y en las próximas ediciones de 4T, las 4T indispensables para la creatividad en un territorio del mañana. Nos hablaba del talento, de la tecnología, la tolerancia y el territorio, que era importante donc, en este tipo de desarrollo. ¿Qué pasa aquí? ¿No se ve el PowerPoint? ¿Hay un problema? ¿Se ha apagado? Ah, lo ponen en inglés. ¿Podrían ponérmelo en castellano, por favor, como estaba? Les he realizado 3 PowerPoint y va a haber un cuarto. Los PowerPoint están en inglés, en francés, en español y en italiano. Los pueden leer, por supuesto, en el sitio internet, tanto del Congreso como de nuestros sitios internet. Y si pudiéramos hablar ruso, estaría en ruso, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos en México. México que habla inglés, por supuesto, pero su lengua es el castellano. Bueno, pues estamos en las 4T y cómo hay que ir sobre las 4C. En la actualidad, todos los economistas dicen que es necesario destacar las 4C. La creatividad, por supuesto, pero sobre todo el conocimiento, la cooperación y las competencias. Es hoy en día la imagen de toda una sociedad que hay que volver a pensar y que emergen todos los proyectos en estos espacios que hoy aparecen por toda la ciudad. ¿Quién es Territorios del Mañana? ¿Qué es esta Fundación Territorios del Mañana? En realidad, que se trate del gran país, del gran México. Es que tienen, por favor, agua, por favor, me pueden... Un momento. La Fundación Territorios del Mañana acompaña a los actores territoriales, justamente, y reflexiona al futuro del territorio y acompaña a los actores territoriales en en este tema y da una visibilidad a estos actores. ¿Cuál es nuestra misión? Es construir un territorio reflexionando juntos sobre la imagen, es decir, hacemos prospectivas sobre el territorio, y desde 1995 la Fundación se ha interesado en la emergencia de los nuevos horizontes de acompañamiento de los sistemas patrimoniales urbanos y su presentación a través de las herramientas digitales portátiles. En aquellos momentos lo llamábamos nosotros itinerancia cognitiva. Y evidentemente a los nuevos modelos de e-turismo. También nos hemos interesado muchísimo en la reflexión sobre la igualdad de género. Hicimos un proyecto europeo sobre la igualdad de género en las ciencias y en las técnicas y, por supuesto, como han visto ustedes, reflexionamos mucho sobre el plurilingüismo y las nuevas formas de formación y las nuevas creaciones de empleo. les enviamos tres mensajes. Es importante en estos territorios la atractividad, poner en valor la atractividad basada en la polarización de competencias, que son un vector de una verdadera conectividad. Una apuesta en red es importante también, que une a los ciudadanos, sobre todo que es generadora también de una economía de enlaces y de intercambios, tanto bien regionales, nacionales que internacionales, y un lugar donde los actores de la economía y la investigación encuentran regularmente a la sociedad civil. Es importante en esta economía que la sociedad civil esté presente. La traducción concreta en tres puntos. Toda reflexión sobre los territorios del mañana es la de una economía del conocimiento, destinada a constituir en un de creatividad y de polaridad de competencias que encarnan la creatividad en una economía de enlaces y redes. Y esta iniciativa conlleva a acompañar el desarrollo de barrios, como van a ver ustedes. Después vamos a dar los ejemplos dedicados a las industrias de la creación. Los espacios de innovación son indispensables para reunir las esperanzas de hoy y la respuesta de los actores económicos. Los Living Labs, las boutiques de science, los Media Labs, los Labs, etcétera, etcétera. Cada día aparece una nueva palabra para esos espacios de innovación y todo tipo, constituyen una parte importante en el desarrollo del territorio. Vamos a hablar de las ciudades y barrios del conocimiento y vamos a darles algunos ejemplos. No sé si conocen ustedes Mataró. Mataró era una ciudad que era muy rica en un momento dado porque se dedicaba al tejido, a todo lo que es tejido, y llegó la crisis y esta ciudad pues, se quedó, había mucho paro y no había nada. Entonces el alcalde pensó cómo podía atraer de nuevo nuevas inversiones y cómo podía desarrollar su territorio. Y el alcalde no pensó en absoluto primero poner internet. Lo primero que pensó es a mirar cómo iba a poder cambiar esta situación en su pueblo, y tenía la suerte de tener la Universidad Politécnica en Mataró. Entonces los investigadores hicieron unas encuestas a todo el pueblo, a todas las clases de economía que había habido en el pueblo, tanto los emprendedores, desde los emprendedores hasta el zapatero, y a partir de estas encuestas se realiza una serie de etapas que vamos a ver luego. Luego, no sé si han oído hablar de Poblenou. Poblenou es un barrio de la creatividad que se creó hace ya bastante tiempo y que se sigue mejorando cada día. Sobre las ciudades científicas podemos hablar Zúrich, tal vez Andre Lochelle nos podría hablar de Zúrich, y los parques científicos del mañana, como Querétaro, por ejemplo. Querétaro es un parque científico que está reflexionando cómo va a desarrollar de esta forma el territorio para el mañana. Y luego tenemos las redes de ciudades que aprenden, que es una economía basada en las infraestructuras, en los conocimientos técnicos, y tienen iniciativas que toman en cuenta de manera prioritaria el capital humano, el capital social y el capital inmaterial. Y luego tenemos los distritos culturales, que están basados sobre un producto cultural. Los distritos culturales, por ejemplo, como acabamos de decir, son ciudades que constituyen un distrito fundado sobre un producto cultural. Puede ser el chorizo, por ejemplo, puede ser el tequila, como por ejemplo, y crean una cultura innovadora. A veces son distritos también que están en zonas rurales y también participan en ello los trabajadores del campo. Y crean una cultura social innovadora, hay una innovación social, hacen organigramas del conocimiento y son territorios de competición. Competición quiere decir colaboración y competición, ¿eh? Es importante. La ciudad que aprende es una ciudad que aprende en tiempo real, eso es importante hoy en día. Es necesario que todo ciudadano sepa utilizar estas tecnologías o las herramientas pertinentes para tener acceso a todas las informaciones que se encuentran en la ciudad, ¿eh? Desde el autobús que espera el ciudadano, está bien para el trabajo de saber cuándo va a venir el próximo autobús y a qué hora puede llegar a la oficina, por ejemplo. Luego tiene que aprender colectivamente, ¿eh? Colectivamente. Y ahí tiene que tener un intercambio de conocimientos y luego tenemos que tener en cuenta a todos los trabajadores del saber y la mano de obra creativa. Luego hay que abrirse a todas las formas de pluridisciplinaridad, ¿eh? Bueno, esto ya vamos a pasarlo. El territorio que es educador, como veremos después en el esquema, es un territorio que crea, empleo, ¿eh? Tenemos hoy en día la ciudad aumentada, que está basada esencialmente sobre la mutación de paradigmas espaciales y temporales, lo que nosotros llamamos entonces itinerancia cognitiva, ¿eh? Podemos aprender con nuestro teléfono yéndonos a pasear, hay diferentes técnicas para aprender y la ciudad se convierte así en actora de una diplomacia de saberes, ¿eh? Puesto que todo el mundo, tanto el autóctono como el que viene a pasearse o el que viene a hacer una conferencia, puede tener acceso a todas las informaciones de la ciudad, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver cómo hizo Mataró, cómo es que pensamos que podemos crear un territorio inteligente, ¿eh? En primer lugar, como les he dicho, el alcalde tuvo una visión prospectiva analizando todas las potencialidades existentes a partir de las encuestas con los actores del territorio. Identificaron las actividades esenciales, capaces de llevar a cabo una visión prospectiva gracias a los proyectos que fueron presentados. Luego hicieron una elección de los indicadores para cada actividad y cada competencia esencial, y por fin asignaron estos indicadores a cada categoría intelectual, ¿eh? Capital humano, capital estructura, etcétera, etcétera. Este es hoy en día el Tecnocampus, ¿eh? Como ven ustedes, es una ciudad donde se puede vivir. El mar está al fondo del Tecnoparque. En el centro del Tecnoparque se encuentran, en el centro del Tecnoparque, en primer lugar, encuentran ustedes la universidad, se dedican a la e-salud. En el lado derecho están las empresas, todo lo que es empresas, grapas empresas, y en el lado izquierdo está todo lo que se dedica a la imagen. El Tecnoparque de Mataró no se creó, como acabo de decir, primero haciendo eso, ¿eh? Por ejemplo, Mataró está muy cerca de Barcelona, pero no podía competir con Barcelona. Y lo primero que hicieron fue crear una autopista para que los hombres de negocio pudieran venir rápidamente desde Barcelona, desde el aeropuerto de Barcelona, hacia la ciudad. Y luego, en este parque, que ven ustedes, los profesores ven todo el mar y todos los trabajadores ven el mar cuando están trabajando, hay un supermercado. Y yo creía que era el único supermercado que existía en la materia en el mundo, pero he llegado a Guadalajara y me he encontrado que había ese mismo supermercado aquí. Hay un centro de Zorrotzaurre donde está además situado en un antiguo supermercado, pues aquí en Mataró tienen todo un piso donde hay un supermercado de microempresas donde los jóvenes están allí día y noche. Nosotros lo visitamos a las 10 de la noche y puede uno ir, bien sea a trabajar con ellos, bien sea a comprar la empresa, etcétera, etcétera. La imagen que ven ustedes a la derecha es la imagen de la universidad, de la entrada de la universidad. Cuando se quiere construir también una economía del conocimiento y una ciudad del conocimiento, lo primero que hay que hacer también es, una vez que se han hecho las encuestas, hay que cartografiarlas y puesta a la vista. Se crea una web, por ejemplo, y van a encontrar todos los lugares del saber que hay en la ciudad. Y una de las primeras ciudades que lo hizo fue Mataró, pero Madrid también. Hoy en día en Madrid hay una web donde pueden encontrar todos los lugares de saber que hay en la ciudad, ¿eh? Luego tienen también los barrios de la creatividad. En Madrid está lleno de barrios de la creatividad, ¿eh? Si ustedes van, cuando tengan el PowerPoint en la web, si ustedes van a las... verán. Por ejemplo, aquí estamos en el Media Lab Madrid, tiene un programa que se llama Madrid Laboratorio Urbano, donde los jóvenes van a construir la imagen y lo que es y lo que será la ciudad del mañana. Son los jóvenes lo que hacen. Y pueden ustedes ir a cualquier hora, y los jóvenes van a cualquier hora para hacer su proyecto. Aquí estamos justamente con los jóvenes en la primera imagen, viendo los proyectos que vamos a realizar. E incluso hay innovación social. Tienen varias imágenes que corresponden, por ejemplo, a unas casas antiguas que querían destruir, donde los habitantes se unieron y están haciendo de la innovación social. En Nantes existe un barrio de la creatividad, es una isla en realidad, ¿eh? En Lila se ha creado también otro barrio, pero este barrio está dedicado a todo lo que es handicap, como se dice, minusvalía. Tienen un barrio en Bilbao, que ustedes conocerán seguramente Bilbao, pero no conocerán el barrio de Zorrotzaurre. Es un antiguo barrio industrial que hoy, gracias a la acería, a una pequeña asociación de artistas, están al servicio del desarrollo del territorio. Cuando empezaron no había nada, los edificios se caían, y hoy en día pueden ir ustedes a visitarlo. Es un barrio extraordinario. Esta asociación vive de lo que ellos crean, es decir, hacen espectáculos, por ejemplo, y los fines de semana las gentes de la ciudad vienen a pasar el fin de semana al barrio, alquilan locales para las empresas y tienen diversas actividades en relación con todo lo que es la historia del barrio. Están recuperando la historia del barrio, abren nuevas tiendas también. Es un espacio de vida que está dedicado verdaderamente a la innovación social y experimental. Esta es la isla de Zorrotzaurre. Ahora, por supuesto, después de que esta asociación consiguió animar y recrear este barrio, están muy ayudados por la municipalidad, y como ven en la otra imagen, esa es la futura isla. La van a hacer en isla. Están construidos, o sea que se construye después, nunca antes. Medellín hoy en día, antes no se sabía, pero hoy en día todo el mundo sabe que es una ciudad del conocimiento. Es una ciudad inteligente, es un territorio inteligente donde hay parques, ¿eh? Y eso, a veces los parques no tienen nada que ver con Internet, pero ahí en los barrios donde ellos crean parques, no hay... La vida mejora en los parques. Y luego, por ejemplo, en el parque biblioteca, por ejemplo, que ven hoy ustedes, tienen una posición extraordinaria los handicapés, los minusválidos. La persona que a mí me recibió y me enseñó todo el parque fue una persona ciega, ¿eh? Por ejemplo. Encontré a niños, a chicos que estaban enseñando a otros chicos Internet, a programar. Cuando visité las escuelas vi que los chicos estaban con un ordenador en el suelo trabajando con los profesores. Las madres venían a trabajar con los profesores y con los niños. Me quedé extasiada. A mí no me dejaban ir, me decían los investigadores franceses, pero ¿cómo vas a ir a México? ¿Vas a ir a Colombia? Digo, pero bueno, si puedo traspasar la calle, me pueden aquí atropellar un coche. Y es verdad que cuando fui a estos dos países, me quedé entusiasmada de todo lo que se hace en estos, pero que ustedes mismos a veces no están al corriente. Los profesores de la ciudad de Medellín los pongo como ejemplo en Europa. Bueno, y ustedes pueden ir a la web del Parque de Querétaro y verán las 25 preconizaciones que dimos para poder crear una ciudad inteligente. Creo que Cuauhtémoc nos está escuchando, no sé si está ahí. Les puede dar el sitio internet donde encontrarán, porque es bastante amplio y no tendremos tiempo de... ¿Te puedes levantar, por favor, Cuauhtémoc? ¿Puedes hablar un poquito de lo que se hace en... ¿No? ¿Puedes hablar un poquito? ¿Puedes venir aquí? Les digo Querétaro porque me quedé escandalizada. En París hubo una reunión, sobre México, y decían que no había nada. Nos presentaron y yo me enfadé, salí de la sala cuando salió el señor. Digo, pero bueno, en México no tienen innovación, ustedes no tienen nada. Digo, ¿no conoce usted el parque de Querétaro? ¿Por qué no ha hablado de Querétaro? Hoy en día es un modelo para Europa el parque de Querétaro. Por eso quisiera, por si alguno no conoce Querétaro, que Cuauhtémoc nos hablará por lo menos algunos minutos de Querétaro. Gracias, Laura. Gracias. Básicamente estamos adoptando todo el concepto de las ciudades inteligentes, ciudades del futuro, que amablemente nos han compartido en la Fundación Territorios del Mañana, y lo que hemos aprendido en Querétaro es a estructurar un ecosistema donde tenemos el reto de integrar la economía, al gobierno, calidad de vida, el medio ambiente, la educación, que son elementos básicos en la conformación de los nuevos territorios del mañana. Y en este caso tenemos un fraccionamiento ahí en Querétaro, se llama Ciudad Maderas, es un espacio de aproximadamente 400 hectáreas, en estas 400 hectáreas van a vivir alrededor de 10.000 viviendas, en estas viviendas se pretende crear todo este ecosistema que nos comparte Laura, y bueno, la idea y el reto es construir en Querétaro y en México, poderles compartir todas nuestras experiencias, los aprendizajes hacia cómo podemos crear este ecosistema. Nosotros que tenemos la especialidad en tecnología de información, cómo podemos estar habilitando estos nuevos desarrollos inmobiliarios que en México pues los tenemos en diferentes partes de la República Mexicana, y creo que este aprendizaje lo podemos transmitir, y bueno, estamos comenzando, estamos adoptándolo y creo que estamos en el camino correcto para estructurar cosas más adelante, y obviamente con una relación entre misma comunidad en Querétaro, pero también tiene que ser una comunidad abierta a poder colaborar con más espacios en México y en todo pues partes del mundo, para adoptar conocimientos nuevos y darle más vida y economía y crecimiento a este desarrollo. Muchas gracias. Pues voy a pasar rápido. Sí, por favor, póngame el PowerPoint, por favor. Por favor. ¿Me ponen el PowerPoint o no? Bueno, si no ya me levanto. Bueno, vamos a pasar. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a pasar deprisa. Bueno, la definición de un laboratorio vivo, sí, ¿eh? Ven ustedes, se trata de un espacio de innovación social abierta donde los usuarios, la sociedad civil y los actores territoriales, las empresas y los responsables económicos, los laboratorios de investigación y las universidades aprenden e intercambian conocimientos, desarrollan nuevas formas de trabajo, crean nuevos empleos y nuevas formaciones, trabajan juntos por el desarrollo de su territorio en referencia y enlace con otros territorios. Vamos a pasar rápido porque no tenemos, quería darles ejemplos vivos, bueno, todos estos son ejemplos de laboratorios vivos, pero no tenemos tiempo. Aquí me paro un momento porque el pastor que ven ahí en esa imagen, bueno, vamos a poner, es el que colaboró en el herbario digital que se hizo en esa ciudad. entonces no tengo tiempo de explicarles, donde se dan conferencias a la gente del pueblo, donde vienen premios Nobel, y donde van los científicos a dar conferencias a las... No se trata solamente de Internet, Voilà, estos son algunos temas de los territorios, de los Living Labs que hemos creado, son numerosos, esos ya lo verán en las diapositivas. Si no, vayan a la Fundación Territorios del Mañana y allí estarán en 4 idiomas. Vamos a pasar rápido. También damos un certificado a los territorios, a nivel internacional, como ven ustedes. Hace 25 años que trabajamos en esto. Y vamos a pasar, ven ustedes, hay muchos, es el de Colombia, es también un parque dedicado a la salud. Ahí también es un laboratorio, es un hospital que está dedicado a la salud, a la realidad virtual, en fin. Hay numerosos ejemplos hoy en día de éxito de ciudades, de barrios del conocimiento, de otra manera. En México dimos la primera, en Nafinsa, la primera comunicación sobre los laboratorios vivos. También ayudamos al Distrito Municipal de México para dar preconizaciones respecto al desarrollo y también a la capital y el distrito. Nos llamaron para dar las preconizaciones. Ven ustedes, Smart Cities, Smart Business, si posible, es otro tipo también de hacer economía, Pero México Segura, como ven, es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque es Telmes y Tales, es una compañía mexicana. No han dejado sus datos al extranjero, los datos de la ciudad pertenecen a México. Sin embargo, en otras ciudades, como verán ustedes, los datos de los ciudadanos están en el extranjero. Eso es lo que hay que evitar. Lo podría decir más diplomáticamente, pero como no tengo tiempo, les paso las Poblenou, Miami en transparencias, que quiere ser transparente, pero con datos en el extranjero. Y hay 2 ciudades, grandes laboratorios gigantes, pero bueno, se dicen Ecoville, pero coger el agua del mar y resulta más caro el refrescar la ciudad que, en fin, bueno. Una cosa que quisiera decir es que sobre todo la ciudad siempre ha sido inteligente. No sé por qué ahora dicen que la ciudad es inteligente gracias a los... La inteligencia de una ciudad es la inteligencia de sus habitantes. Y luego la ciudad de mañana tiene que ser construida midiendo, analizando y estimulando. Y así van a optimizar en tiempo real y anticipar su evolución. Están construyendo ciudades donde no hay ningún servicio. Y bueno, hoy en día tenemos una red de espacios de innovación, de tecnoparques, y estamos en un proyecto con 18 países y 25 organizaciones, con alcaldías, a la cual les invito a unirse a nosotros. ¿Pueden ponerla antes que nos vayamos la última diapositiva, por favor? Las 2 últimas, con el ecosistema, las 2 últimas. No sé si es, las últimas. Terminamos con estas diapositivas, ya verán ustedes. Voilà, esto es lo que les decía antes, un territorio inteligente tienen que tener en cuenta los 2 ecosistemas. Como hemos dicho antes, el conocimiento, todo ciudadano tiene conocimiento, hasta las personas que están en la cárcel podrían trabajar en un living lab y podrían aprender a la plaza de esta. No tengo tiempo de explicar, aunque la educación es necesaria, la educación de la formación, y gracias a eso se puede crear empleo. Y el otro, el sistema territorial que hay que tener en cuenta. Estos 2 sistemas son importantes para crear una ciudad del conocimiento. Muchas gracias por su atención. No he podido desarrollarlo, pero les invito a visitar nuestras web y encontrarán en 4 idiomas y muchos artículos sobre las ciudades. Hemos publicado numerosos artículos y numerosos libros sobre las ciudades inteligentes.